Los principios de la conducción. El capítulo 2 aborda los fundamentos esenciales del funcionamiento del automóvil y los elementos de seguridad que todo conductor debe conocer para garantizar una conducción segura y eficiente. A continuación, se desglosan los principales puntos tratados. Número 1. Funcionamiento del automóvil. El motor es el componente central del vehículo, responsable de su funcionamiento. El motor puede estar alimentado por gasolina, diésel, gas o electricidad. El tacómetro y el velocímetro son instrumentos críticos que ayudan al conductor a monitorear la velocidad del motor y del vehículo. Sistema de lubricación. Este sistema distribuye el aceite a las partes móviles del motor para reducir la fricción y el desgaste. Es vital revisar regularmente el nivel del aceite y cambiarlo según las recomendaciones del fabricante. Sistema eléctrico. Proporciona energía a todos los sistemas eléctricos del motor y del vehículo, como la batería y el alternador como componentes principales. Es crucial mantener la batería bien cargada y los cables bien sujetos para evitar fallas. Sistema de combustible. Es el encargado de suministrar el combustible al motor. Es importante usar el octanaje adecuado y prevenir cualquier fuga de combustible que podría causar incendios. Sistema de refrigeración. Este sistema mantiene la temperatura del motor en niveles óptimos mediante un líquido refrigerante. Es esencial revisar el nivel del refrigerante y el funcionamiento del ventilador eléctrico. Sistema de escape. Facilita la expulsión de gases generados por la combustión. Es fundamental revisar este sistema para evitar que gases tóxicos como el monóxido de carbono ingresen al interior del vehículo. Transmisión. Transfiere la potencia del motor a las ruedas. Existen diferentes tipos de transmisión, manual y automática, y cada una requiere un manejo particular. Ahora vamos a ver los elementos de seguridad. Revisaremos los elementos de seguridad activa. Los frenos son cruciales para reducir la velocidad o detener el vehículo. Existen frenos convencionales y frenos ABS, cada uno con sus características particulares. Es importante realizar pruebas de frenado, especialmente en condiciones adversas como la lluvia. Neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y la calzada. Es vital mantenerlos en buen estado, con la presión adecuada y revisar regularmente el desgaste de la banda de rodamiento. Las luces aseguran la visibilidad del vehículo en condiciones de poca luz y permiten al conductor ver y ser visto. Se deben revisar y ajustar regularmente para evitar deslumbrar a otros conductores. Ahora veremos los elementos de seguridad pasiva. Cinturón de seguridad. Fundamental para proteger a los ocupantes en caso de colisión. Es obligatorio para todos los pasajeros y debe usarse correctamente para evitar lesiones graves. Airbag. Complementa la función del cinturón de seguridad al proteger a los ocupantes de impacto contra el volante, tablero o parabrisas. Es esencial que funcione en conjunto con el cinturón de seguridad. Apoya cabezas. Previene lesiones cervicales en caso de colisiones traseras. Debe ajustarse correctamente para evitar el efecto latigazo. Ahora veremos los principios físicos en la conducción. La energía del movimiento. La energía cinética del vehículo aumenta exponencialmente con la velocidad, lo que afecta la distancia de frenado y la estabilidad del vehículo en curvas. Fuerza de gravedad. Influye en la conducción en pendientes. Es importante manejar en marchas bajas, en descensos pronunciados, para evitar sobrecalentar los frenos. Este capítulo enfatiza la importancia de conocer y mantener en buen estado todos los sistemas del vehículo, así como la necesidad de usar correctamente los elementos de seguridad para proteger la vida de los ocupantes y de otros usuarios de la vía. Ahora revisaremos la distancia de detención de un vehículo. La distancia de detención de un vehículo es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. Revisemos la distancia de reacción. Es la distancia que recorre el vehículo, desde que el conductor percibe un estímulo hasta que comienza a frenar. Depende del tiempo de reacción del conductor, que normalmente es un segundo, y la velocidad del vehículo.
Por ejemplo, a 36 km por hora recorre 10 metros en un segundo y a 72 km por hora recorre 20 metros en ese mismo tiempo. La distancia de reacción aumenta con factores como la edad, la fatiga, el consumo de alcohol, ciertos medicamentos, la temperatura dentro del vehículo y las distracciones. Para estimar la distancia de reacción, multiplica por 3 la primera cifra de la velocidad, hasta 99 km por hora. Para mayores velocidades, usa los dos primeros dígitos de la velocidad. Ahora revisemos la distancia de frenado. Es la distancia que recorre el vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene por completo. Depende de la velocidad, del estado de la calzada, la pendiente y el estado de frenos y neumáticos. La distancia de frenado aumenta al cuadrado con la velocidad. Duplicar la velocidad cuadruplica la distancia de frenado. Triplicarla la multiplica por 9 y así sucesivamente. En resumen, para detenerse completamente se debe sumar la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo que el conductor reacciona y la distancia adicional necesaria para frenar completamente.